Pará, pará. Yo ya sé cuál es tu problema. Es que solamente si fuiste buena persona te vas al cielo. Pero nosotras sabemos que la vieja acá se mandó de las suyas. Estabas vos acá para cuidarla. Pero mamá tenía tres hijas, no una. Y ustedes se fueron. Huyeron. A ver, la situación acá era insoportable. ¿Te hubieras venido con nosotras? Vos decidiste bancártela. Claro que me acuerdo llegar de la escuela y verlo tirado en el sillón con los ojos como mirando hacia el infinito mientras mamá le daba de comer en la boca. Es una imagen horrible que no me puedo sacar de la cabeza. También me acuerdo Yo también me cuando... acuerdo. Y vos tendrías que tener un poco más de memoria también, Claudia. Porque no hay ciudad más linda que la que te vio crecer. Se vienen los 200 años de Paraná. Del 22 al 25 de junio, no te pierdas este festejo histórico. Eso te quería contar, bueno, qué era lo que hacía, quién era él. Juan, te voy a contar un poquito de la historia de cómo empezó todo esto de los ferrocarriles. Arrancó allá por el año 1857, fueron los primeros que se construyeron. Por ejemplo, las vías de acá se construyeron en el año 1889. Gracias.
La dobla hacia afuera para Garbajosa, triple. ¡El triple de Garbajosa! Este partido necesitaba a Garbajosa. ¿A quién si no? El triple importantísimo del hombre del partido. El hombre con el que se centraban todos los titulares. Pero Prigioni tiene el balón. Decalájele casi 2 segundos. 9 de posesión para Prigioni. Va a recibir el bloqueo de Tomic. Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando. 6-5, 6-4, no lo sé cómo han quedado. ¡Qué partido, Dios! Hemos venido haciendo la orden. Bueno, este sería el primer paso. En este caso, claro, yo tengo que hacer luego. Hoy hago mis penas por vos. A lo que fui. Hoy hago mis penas por vos, a lo que fui. Ay, a ver, ¿qué, mamá? ¿No te la aguantás? ¿No te gusta? No, es que como me invitaste pensé que... Ay, sí, no sabes. Me mandó un mensaje. No, que me llamó. Me mandó un mensaje Marcos. Sí. ¿Quieres tomar algo? Un whisky. Bueno. Mirá quién nos devolvió la policía. Justo para fin de mes. ¿No lo contás? No. Si ya sé que no me alcanza. No es por mí. Por mi hijo. Está enfermo. No puedo creer. ¿Qué pasa? Que no le importe saber quién mató a su novio. A mí es lo que no me cierra. Es el juego de la copa, Mateo. No es un cumple. Shh, más respeto, Juana. El espíritu se puede enojar. Bueno, dale, pongamos el dedo índice sobre la copa. Hola, Sofi. ¿Cómo estás? Bien. Te quería consultar algo. Sí, decime. En realidad quería mostrarte algo. Buen día, chicas. ¿Cómo están? Muy bien, para empezar la jornada.
Como debe ser. Decime, ¿qué me querés mostrar? Entre los principales comportamientos se encuentra la agresividad, la apatía, la angustia, tanto así como el aislamiento, como vemos aquí en este cuadro explicativo. Martín. Puede ir de un lado al otro, hasta hablar mal de todo el mundo.